Pinceladas de color, trazos y matices se mezclan para transformar la zona conocida como la Plaza del Mariachi o el Triángulo, que poco a poco va cambiando su fisonomía. Por años fue un área prohibida, oscura y lúgubre. Quien osaba ir a ese sector seguro era víctima de algún asalto, pero mediante el rescate de espacios públicos se busca darle una nueva faceta. Hoy, el rostro de Pedro Infante, el mayor representante de los mariachis, y la imagen de Santa Cecilia, patrona de los músicos, iniciará esta galería urbana al aire libre. Rescatando lugares para darles un cambio urbano a través de la pintura, que es lo que hemos hecho por todo Tampico. Ahora lo que queremos hacer en la Plaza del Mariachi es que sea un lugar turístico, ya que cuando la pandemia termine puedan venir los turistas a visitar tanto la Plaza del Mariachi como el mercado de Tampico. Esto lo mencionó Alexia Báez, directora del Instituto de la Juventud de Tampico. Los encargados de esa transformación son los artistas de Duo Tag. En la zona trabajan los hermanos Juan Pablo y Adán Rodríguez, quienes, con 15 años de experiencia, empleando pintura vinílica y aerosol, comienzan a dar vida a las imágenes. Justo en la antigua calle La Paz, hoy Genaro Salinas, donde se localiza la Plaza del Triángulo o del Mariachi, la que sin duda hoy comienza a tener un nuevo, iluminado, seguro y colorido rostro porteño. Con información de José Luis Tapia para El Sol de Tampico, yo soy Vladimir Mesa.